¿Qué sucede con los docentes? ¿Hay paros? ¿Acatan la conciliación obligatoria? Sí, recién acabo de comunicarme con CEF Central, con uno de los miembros de comisión directiva, luego de haber analizado entre el día de ayer y hoy el tema de la conciliación, y habiendo un dictamen de la Corte Suprema donde legitima al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sí, a dictar conciliaciones obligatorias, se acata la conciliación obligatoria, por lo tanto quedan suspendidas las medidas hasta que termine la conciliación. Bien, entonces, la conciliación son 15 días, ¿no?, con la posibilidad de una prórroga de 5 días más. Sí, 15 días de conciliación, sí. Bien. Pasado ese periodo de no llegar a una solución, entonces se retomaría las medidas. Sí, porque las medidas quedan suspendidas, como no es que hay un levantamiento ni nada por el estilo, sino que al haber la conciliación, se retrotrae todo, a foja cero por estos 15 días, y y depende del resultado, será la aplicación de la medida de fuerza. Bien, perfecto. Silvio, entonces, te agradezco mucho, vamos a ver entonces en este 15 días qué es lo que sucede y sí, cómo continúa. Por lo pronto hay una convocatoria para una reunión el viernes, si bien ya dijeron que no iban, el tema de la reapertura de paritaria no lo iban a tratar, pero bueno, el viernes, que es lo que corresponde, ¿no? Legalmente corresponde, sí. Si se dicta una conciliación, claro, convocar a los trabajadores a una nueva reunión. O sea, veremos qué pasa. Convocan a la reunión, pero no se va a hablar de las paritarias, no se va a hablar del... Por lo menos lo que ha salido en los medios, que ha dicho la ministra, que no se iba a tratar el tema de la reapertura de paritaria. Veremos qué es lo que tratarán entonces. Bueno, veremos entonces, si no, pasado esta prórroga, ¿no? Claro. De alguna manera, una forma de tomar oxígeno en la provincia. Y sí, bueno, es la herramienta legal que tienen para hacerlo, ¿no? Si bien esto correspondería al Ministerio de Trabajo de Nación, la Corte Suprema en el mes de marzo ha dictaminado que los ministerios de trabajo de las provincias tienen la legitimidad de poder realizar la conciliación.